Little pies and berries. Bien. Bien. Ya, vamos a lavar con la bruja. Ella está en el Family Dollar comprando un jabón. Está lloviendo, el día está very, very raining. No me quería levantar de la cama porque casi no tenía nada que lavar. Solamente este coso completo. Y realmente no es tanto, cuando lo metes todo en una sola máquina, das en, terminas como en 2 horas. Pero miren, compré este fresa y banana batido de McDonald's. Y compré también uno de esos burritos de sausage. Uno de esos, y ese es smoothie, y ese es lo que voy a desayunar, lo que estoy desayunando. Son las 11 y algo. Perdónenme que no le terminé el vlog de ayer. Llevo, no tienen vlog desde el lunes pasado. Y he estado grabando cositas cortas, pero es que se me ha complicado tanto la vida. Anoche no terminé el vlog porque Hansel se enfermó. Empezó a botar bastante sangre por la nariz. Estábamos que no sabíamos qué hacer. O sea, ha sido crazy. ¿Para quién? ¿Para Hansel? ¡Sí! Sí le queda, me da. Sí, le queda. Sí, ay, bonito. Qué chulito. Sí. ¿Y 4 pesos, man? Miran a la bruja. Ven lo que la bruja le compró a Hansel. Miren qué chulito. ¿Cuánto costaron? Sí, $4. Super nice. Y tienen grips. Que para que no se resbale. Bruja, el de frente de mí, este es el... Ok, el para que ok. ¡Ay, bebé! So. Así que... Voy a llegarme. La bruja tiene una pregunta. Dígale, bruja. ¿Qué harían ustedes si hallaran al esposo en una situación comprometedora? ¿Qué reacción tendrían? ¿Qué harían? ¿No caen a golpes? ¿Se van? ¿Hacen un show? ¿O simplemente se hacen como que no vieron nada? ¿Qué harían ustedes si ven a su marido con otra mujer? Besándose así en un parking y usted saliendo de Walmart, por ejemplo. Y usted dice, pero ese no es mi esposo. Y cuando se acercan, los gente está besando con otra mujer. O sea. Seguirían caminando, le hacen un show. Ay, no. La bruja le hace un show. Yo mato a cualquiera. Yo me le acercaría y diría, están teniendo un buen momento. Qué bueno. Que disfruten su momento. Y le diría a ella, y para que sepa, yo soy la esposa. Pero no te voy a caer a golpe. No, yo le dije, hey, bájate el carro. Ahorita mismo. Aliento, lo que sea, lo que haya comprado.
carne molida. Mi cuñada está picando la cebolla. Este solamente le eché ajo, cebolla, todo en polvo. Ajo en polvo, cebolla en polvo y cubito de pollo o no sé, consomé de pollo. Aquí están los hot dogs. Aquí ya va a ser la cebolla, nada más le va a echar azúcar, sazoncito rojo y aceite. ¿Hay sazoncito rojo? Sí. Ya está rico. Ketchup, mostaza, el coso que les enseñé, mayonesa. Así quedaron las cebollitas. Sí, la carne que va a ser. Y aquí están los frutos. No sé si tienen por encima, pero así están los frutos. Y las pitillas. No sé si es todo, ¿verdad?